Buenas noches y bienvenidos. Les habla Juan Carlos Rivero y Iñaki Cano, que me acompañará con sus habituales comentarios sobre el desarrollo del partido. Iñaki. Gracias, Juan Carlos. ¿Sabes? Me gustaría estar ahí jugando esta noche, pero esa es otra historia. Veamos qué nos depara este encuentro. A pesar de ser solo un partido de exhibición, hay mucho orgullo y pasión en los dos equipos como para no luchar aquí valientemente por la victoria. La gran rivalidad entre estos dos equipos anuncia un partido de ritmo trepidante. Nunca sabes qué es lo que va a pasar en este partido. ¡Borghetti! Intentó sorprender, pero no fue tan preciso como para crear peligro. La defensa le dejó tirar. Tienen que estar más atentos. Está arrasando. Encontró a su compañero. Mario Méndez. Encontrado por su compañero. Está en el área. Busca el tiro. No, el disparo fue una ruina, aunque la intención era buena. Es verdad que si no tiras no marcas, pero ese disparo no fue lo suficientemente bueno. Ahí está Borghetti. No tiene a nadie a quien pasar. Bien encontrado. El balón es suyo, ahí defendió bien. Le quitó bien el balón. Se descuidó. Buena defensa. Se la devuelve. ¡15 minutos de juego! Busca ayuda ahora. ¿Encontrará el espacio que necesita? Defensa férrea y sin fisuras. Defensa muy sólida dentro del área. Un buen centro podría darles el primer gol. Alejó el peligro. Busca a alguien que le ayude. Ahora tiene la posibilidad de tirar cruzado desde la izquierda. ¡Puede disparar! Es saque de banda a su favor en zona peligrosa. Por favor, busquen a uno que corra. ¡Se adentra en el área! ¡Y aquí está el disparo! El despeje del guardameta envió la pelota a córner. La tiró alta para lucharla en el aire. Paró en seco el ataque rival. Solo quedan unos 15 minutos de la primera mitad. ¿Qué hará ahora? ¿Y este tiro? ¡Marcó! ¡Gol! Es el gol inicial. Media hora de partido. Su instinto de matador ha tenido premio con ese gol. El equipo atrajo a muchos seguidores hoy y estos lo agradecen. No
ha sido un gol muy bonito, pero estos también cuentan. No se quejarán. La fortuna les ha sonreído. Abrieron el marcador, Iñaki. ¿Tú crees que ahora van a cambiar su manera de entender el partido a partir de este instante? Me sorprendería mucho, Juan Carlos. Creo que seguirán como hasta ahora y esperarán a que caiga el segundo. Está buscando a alguien que le apoye. Aquí podrían empatar. El árbitro ha pitado lanzamiento de córner. Directo a su objetivo en el centro. Y le pega desde ahí. No fue mala la idea, pero le faltó precisión. Un gol les habría dado la confianza que tanto necesitan para ganar este encuentro. Sí, Juan Carlos, tienen que seguir intentándolo para lograr al menos la igualada. Mario Méndez. Encontrado por su compañero. Mantienen bien la presión forzando otro córner. Intenta pillarles desprevenido. Y prueba uno. Tirará puerta. Despejó bien el balón. Veremos este nuevo intento. Quizás ahora puedan lograr algo positivo. Saca en corto para pillarles desprevenido. Y aquí está el disparo. Y entró. Es un gran gol. Ahora llevan dos goles de ventaja. Justo antes del descanso. Eso se ve. Van dos goles por arriba. Eso fue previsible. Ahí está Pineda. Está arrasando. Se mete en la zona de peligro. ¡Gol! ¡Gol, gol, gol! Con este marcador tienen una superioridad incontestable. En el tiempo de descuento de la primera parte. Le pegó bien con su pie izquierdo. Yo creo que tienen el partido en el bote. Sí, parece que lo tienen todo resuelto. Pero por si acaso, Juan Carlos, yo no me dormiría en los laureles. El balón es suyo, ahí defendió bien. El árbitro pita el final del primer tiempo y los jugadores enfilan el camino de los vestuarios para replantear el encuentro en la charla con sus entrenadores. Han terminado con ventaja la primera parte, ¿cómo lo ves? La ventaja no está mal, pero tal vez lo más importante sea mantener a cero su casillero. Un equipo ha marcado ya 3 goles en el primer tiempo, 3-0 en el marcador. Empieza el segundo tiempo. Espero que nos tengan preparada una gran segunda parte de fútbol. Cambiaron sus puestos en la segunda mitad. Está buscando a alguien que le apoye. Todavía con el balón y en buena posición de ataque. Despejó el defensa. Borghetti. ¿Puede disparar? Esa es una buena táctica defensiva, robar el balón y echarlo a banda. El portero tendría que estarles muy agradecido. Encontró a alguien. ¿Pondrá a prueba el portero? ¡Sí! ¡Entró! ¡Gol! ¡Oh, el cuarto! Si quieren, ahora podrían incluso hasta echarse la siesta un poco. Justo después del descanso. Realmente maravilloso.
¡Magnífico! Gran gol, ¿verdad, Iñaki? La carrera y el remate, espléndido. ¡Qué fácil! Se hizo con dos defensas y eligió el... Van 4-0 y están ganando con mucha facilidad. Entró por el contrario, el árbitro ha indicado tiro libre. ¿Qué hará ahora? Lo hizo bien en ese robo de balón. Busca a alguien que le ayude. ¿Encontrará el espacio que necesita? Bravo. Buena ocasión para otro gol. ¿Encontrará hueco? El guardameta decidió adelantarse para coger el balón. 15 minutos de partido de la segunda parte. Saltó más que todos para llegar a ese balón. Intentó tirar a puerta, pero sin peligro. El pase fue bueno porque vio a su compañero en posición correcta, pero me hubiera gustado ver un disparo mejor. Busca ayuda ahora. Muy bien encontrado. Dentro del área de penalti. Impuso ahí su autoridad y alejó el peligro. Está buscando a alguien que le apoye. Se mete en la zona de peligro. ¿Quién espera ahí en el centro? Avanzó con el balón. Avanzando más. No. Pueden penetrar por una defensa tan sólida. Perdieron la posesión. Torrado. Está arrasando. El balón todavía es suyo y la posición de ataque es buena. Conceden saque de banda en una zona peligrosa. Dos nuevos jugadores saldrán al terreno de juego. En mi opinión, este cambio me dice que lo que van a intentar es defender su ventaja en el marcador. Buena oportunidad para centrar aquí. Ocasión en el área. Luchan por intentar adentrarse en esta defensa. Lo interceptó. Está buscando a quién centrar. Cortó despejando. Tiene que hacerlo mejor. Fonseca. ¿Será gol ahora? ¡Fonseca! El despeje le fue hacia él. Puede ser otra buena ocasión. Ahí no llegó al balón. Tiro libre. ¡Hay peligro! Otro disparo atajado por el guardameta. Deben estar todos preguntándose, pero bueno, ¿qué hacemos para batir a este portero? Estamos en los últimos 5 minutos de juego. Buen despeje que aleja el peligro del área.
Se lo quitó con habilidad y abortó el peligro. Continúa su carrera por la derecha. Avanzó con el balón. ¡Perdón! Despejó bien el balón y lo envió a córner. Saca en corto. Buena oportunidad para pegarle ahí desde la izquierda. No, el tiro no fue bueno y se desvió a la derecha del poste. Es muy difícil estar totalmente concentrado en situaciones como esta. Todavía mantienen la posesión. El árbitro pita y final, final del partido. La diferencia entre los equipos fue tan grande que este partido solo ha tenido un dueño. ¿Dirías que el partido se desarrolló como estaba previsto, Iñaki? Más o menos, aunque hay un par de cosas que tienen que mejorar. Y aquí damos por terminada la retransmisión de esta noche. Juan Carlos Rivero que les habla e Iñaki Cano a mi lado. Gracias a ti, Juan Carlos. Y nos veremos en el próximo partido. Adiós.